órdenes de ponencias correspondientes al bloque 7, eje temático número 2. La moderación está a cargo de Silvia Brusso y Graciela Moretti. Bueno, buenas tardes. Tenemos el último bloque, número 7, eje 2, con la ponencia Un nuevo escenario para la pospandemia. Anfiteatro Martín Fierro y Ciudad de la Plata, Agostina Barbato, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. A ver si ya. Un nuevo escenario para la pospandemia, Anfiteatro Martín Fierro, Ciudad de La Plata. El Anfiteatro Martín Fierro, también reconocido como Teatro del Lago, es un bien edilicio que se encuentra en la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, construido en el año 1949, forma parte del Paseo del Bosque, predio verde de mayor dimensión dentro del casco fundacional de la misma, y conforma, junto a un lago artificial y una gruta mirador, un icono recreativo inmerso en el paisaje. Sede de eventos nacionales e internacionales que pertenecen a la memoria colectiva platense, escenario de una experiencia innovadora al aire libre, delimitada y contenida por la naturaleza, el anfiteatro ofreció desde el 49 hasta el 2011 variados espectáculos. Desde el 2011 hasta la actualidad fue sumiéndose en un profundo estado de abandono, degradación y deterioro, resultante de la falta de mantenimiento y de un largo periodo en desuso, lo que lleva a la demanda de su rehabilitación, que ha estado latente los últimos 10 años y que ha cobrado mayor relevancia ante la necesidad de superficies al aire libre para el desarrollo de espectáculos en la coyuntura actual. A partir de ello, el conjunto de características que lo determinan como patrimonio arquitectónico cultural de la provincia se han resignificado como potenciales valores para hacer de este bien patrimonial un nuevo escenario para un nuevo contexto. Lo que se propone entonces, en el marco de una investigación en curso que se lleva a cabo en el Laboratorio de Investigación de Teoría y Práctica Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, es el análisis de dicha resignificación, a partir del estudio documental del análisis del caso, abordando de las distintas escalas, el anfiteatro como parte del paisaje del bosque, como establecimiento cultural de la ciudad y como pieza arquitectónica, en complemento con revisión de casos análogos en actual funcionamiento. En el contexto de la Ciudad de La Plata, el anfiteatro forma parte de un sistema mayor que intenta ser reconocido desde finales de los 90 como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO y que en la coyuntura actual, gracias a sus características, adquirió también nuevos significados. La Plata es portadora de grandes características a valorizar, al igual que el anfiteatro, ante el escenario de la pandemia, y una de ellas es justamente el predio natural del bosque, que forma parte de su sistema de espacios verdes, donde se implanta el caso de estudio. El bosque, con una imagen natural construida por el hombre, estuvo asociado al esparcimiento y a las actividades culturales desde un comienzo, y entre ellas aloja el caso de estudio, que se implanta sobre el lago, sobre el islote, punto icónico recreativo creado en 1904, en relación directa con su entorno natural, como puede visualizarse en las imágenes. A tal punto que ha tenido que responder con diversas soluciones arquitectónicas a dicha relación, al tiempo que resolvía la problemática de un edificio teatral. Como consecuencia, los espacios previos a la escena que el propio programa requiere se transforman en una secuencia espacial dada por un recorrido al aire libre. La transición entre el exterior y el espacio propio del edificio se da a partir justamente de su implantación. Es así que el islote pasa a formar parte del teatro, como el Teatro del Islote, en conformación de un conjunto paisajístico edilicio de carácter único en la ciudad. El lago, la gruta y la frondosa vegetación perimetral forman parte fundamental de la escena, expandiendo los límites del propio edificio. La implantación en el bosque no se reduce solo a ello, sino que además tiene una carga cultural antecedente que le otorga cierta identidad y sentido al anfiteatro como hoy lo conocemos. Desde la conformación del lago se sucedieron otras construcciones y espacios recreativos teatrales que buscaban convertirse en un punto de encuentro de la población platense, desde la Montañita en 1904, la fonda y confitería y luego la sala de espectáculos que sucedieron en 1905 y 1912, que luego el último antecedente se demolió en 1940 por razones desconocidas, se han posicionado en el mismo sitio y han sido los antecedentes directos, ¿no? Ya sea de la decisión de la implantación como de su destino funcional. No es casual, digamos, en el caso del anfiteatro. El carácter impreso entonces en el predio mediante estos antecedentes deriva en la construcción del anfiteatro en el 49, impregnando una huella e incrementando su valor.
Como pieza arquitectónica, el anfiteatro es poseedor de una atmósfera cambiante que lo hace único. No solo es un espacio destinado a espacios a espectáculos, sino también a una experiencia en sí mismo. Se posiciona en el centro de la isla, rodeado por el lago artificial y por la vegetación añosa, y conforma ese vacío a partir de la organización de distintos elementos que generan el área de butacas para 2.400 personas y producen al mismo tiempo cuatro diferentes límites de contacto con el entorno. El límite de acceso, que se materializa a partir de un pórtico neoclásico de tres arcos, conforma el espacio de transición entre el exterior propiamente dicho y aquel contenido por el edificio, y responde a uno de los puentes de acceso más ligado al bosque. El límite opuesto, de mayor jerarquía y único espacio totalmente cubierto de la composición, es donde se desarrolla la escena, que responde a partir de la forma oval y exenta en todo su perímetro hacia el área del bosque que tiene mayor contacto con la ciudad, generando una especie de fachada teatral urbana y abriéndose, por supuesto, a la boca de escena hacia las butacas. Y lateralmente, los otros dos límites permeables terminan de abrazar el área de butacas mediante dos pérgolas que direccionan la mirada hacia la escena. Cada uno de los componentes del edificio se materializa de una manera diferente, sin embargo, dialogan entre ellos a partir de la geometría subyacente que los articula, tanto en planta como en alzado, y gracias a su materialidad. Además, la concepción del edificio mediante elementos autónomos que se distribuyen de manera aditiva aporta al anfiteatro una característica distintiva en cuanto a su especie teatral, porque posee la particularidad de adecuar las necesidades programáticas de un teatro a un edificio al aire libre, sin recurrir a la tradicional lógica grecorromana de los espacios teatrales abiertos, sino más bien a la composición de teatros cubiertos del siglo XVIII-XIX. En su planta se podría relacionar con estos últimos por distribución programática, secuencia espacial, incluso por la simetría y la sujeción a las leyes geométricas, pero en la resolución tridimensional y en el vínculo con el entorno aparecen diferencias y contradicciones que llevan a considerarlo una subespecie teatral que combina características de tipos escénicos sin estar adecuado a uno en particular. En gran parte, las decisiones tomadas al respecto del edificio en cuanto a la geometría, lenguaje y los elementos de su composición tienen que ver con el contexto político, los planes de obra pública y la arquitectura monumentalista recreativa de 1945-1950, utilizada como representación de la imagen estatal. Entonces, es ajeno a las innovaciones escénicas de las vanguardias de comienzo de siglo y a la arquitectura moderna en general desarrollada en el periodo, a pesar de haber estado construido en 1949. Como hice mención en un principio, el anfiteatro ha sufrido periodos de deterioro y abandono por su uso, por la exposición a la intemperie, el contacto con el lago y por la falta de mantenimiento en el transcurso de los años. Se sucedieron distintas instancias de recuperación parciales a lo largo de su vida, pero no se han efectuado sobre el mismo propuestas integrales que lo observen desde una visión general, donde además de las acciones inmediatas para rescatarlo del riesgo, se recuperen los valores que lo hacen único y irrepetible en el contexto. Para incorporarlo nuevamente al circuito de los usos culturales de la ciudad, garantizando el uso en el presente y su permanencia. La pandemia ha vuelto a poner en escena el anfiteatro, persistía en la memoria colectiva platense y fue escena de infinidad de reclamos en los últimos 10 años, pero la pandemia fue la que activó la realización de los trabajos en el mismo, acrecentando la demanda de su rehabilitación y a partir de la cual se ha resignificado su valor. Por la necesidad justamente de superficies al aire libre para el desarrollo de espectáculos en la coyuntura actual. En ese marco, rehabilitarlo desde una visión integral no solo rescataría el riesgo del edificio, sino produciría efectos favorables para su entorno, para la ciudad y la sociedad misma. Significaría para el bosque la recuperación de las visuales hacia y desde el mismo como punto focal que se apropia del área. Significaría culturalmente la recuperación de su rol como escenario para diversos encuentros sociales, alojando espectáculos variados al aire libre, como solía hacerlo, en consonancia con la cultura teatral contemporánea y adaptándose a las demandas actuales. Significaría además un aporte a la memoria, la recuperación de los espacios de las sensaciones que están en la memoria colectiva. Finalmente, rehabilitarlo de manera sostenible significaría poder adaptarlo como recurso disponible, reutilizado por su valor en relación al contexto y considerando la conservación de la energía que demandó construirlo, y la convivencia entre sus propios valores y la adaptabilidad al presente en pos de su permanencia futura. Existen casos análogos que a nivel mundial se han aprovechado como espacios al aire libre en el contexto de pandemia, incluso se han recuperado para ello en la búsqueda de recuperar espacios públicos para afrontar las necesidades culturales, como por ejemplo el Anfiteatro Juan de Garay en el Parque Sur en Santa Fe,
el Anfiteatro Humberto Benito de Rosario, el Teatro de Verano en Montevideo, el Auditorio Parque Constitución de Marbella, Red Rock en Colorado y Dalhalla en Suecia, casos que con sus diferencias han estado activos durante la pandemia y han sido reactivados durante el año 2020 a causa de la misma, o que no han necesitado de dicha restauración por contar con estrategias justamente de mantenimiento a lo largo de los años. Dichos casos, más allá de nacionalidades diversas, contextos y tipologías arquitectónicas, quizá más cercanas a una lógica griega del teatro al aire libre, tienen semejanzas con el Anfiteatro Martín Fierro y no hacen más que verificar el rol que podría haber cumplido en el último tiempo y la urgencia de su reinserción a la vida contemporánea. Como conclusión, entonces, el anfiteatro como parte del bosque platense, como establecimiento cultural de la ciudad y como pieza arquitectónica, el conjunto arquitectónico paisajístico que conforma junto al lago, la gruta y la vegetación envolvente, se convierte en un potencial espacio para la pospandemia, no solo con fines teatrales, sino también de recreación al aire libre, beneficiado por sus distinguidas características. Es capaz de alojar actividades que se extiendan más allá de sus límites, en contacto con la naturaleza, rememorando aquel uso del islote desde 1905 y diferenciándose con ello de otros teatros de la ciudad, como el Teatro Argentino o el Coliseo Podestá, capaz de potenciar además un conjunto con los mismos, el circuito cultural platense y el desarrollo turístico cultural de la ciudad. Posee una gran capacidad de adaptación y las condiciones necesarias para asumir el rol de un nuevo escenario para un nuevo contexto. Muchas gracias. Muchas gracias Agostina, y damos paso entonces a la segunda ponencia del eje 2. Patrimonio cultural y turismo rural, el caso del programa argentino Pueblos Auténticos. Esta ponencia estará a cargo de William López de Oliveira, de la Universidad Nacional de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Hola a todas y todos. Yo soy William López de Oliveira, soy brasileño, vivo acá en la ciudad de La Plata, estoy cursando acá un doctorado en geografía y hoy les traigo un poco de la investigación en el marco del doctorado en geografía que estamos desarrollando y que tiene como su objeto de estudios el programa turístico conocido como Pueblos Auténticos. Bueno, la ponencia entonces está nombrada como Patrimonio Cultural y Turismo, el caso del programa argentino Pueblos Auténticos 2016-2020. El programa, importa aclarar que ahora está desactivado, pero aunque no esté activo, es importante pensar que el programa ha suscitado, ha fomentado un par de reflexiones sobre cuestiones que involucran patrimonio cultural, el manejo del patrimonio cultural, el turismo y evidentemente la planificación territorial. Bueno, el programa Pueblos Auténticos fue armado en tres etapas de implementación con, de entre muchos objetivos, la tarea de elegir, de seleccionar al menos un pueblo por provincia argentina. En total, 18 pueblos fueron seleccionados y cada pueblo está categorizado en un eje temático, que sería pueblos andinos, pueblos costeros, pueblos gastronómicos, pueblos históricos, pueblos inmigrantes y pueblos rurales. Con esses ejes temáticos, el programa evidencia la heterogeneidad del territorio, del vasto territorio argentino. Además de seleccionar pueblos que potencialmente presentan objetos o manifestaciones culturales interpretados como patrimonios, el programa también pone como pre-requisito un límite poblacional de 7.000 personas. Es decir, los poblados no pueden tener más que 7.000 habitantes para serem considerados en esa política pública. El programa también, además de armar una red doméstica de poblados auténticos, busca desarrollar una red latinoamericana con otras iniciativas similares, a ejemplo
del programa Pueblos Mágicos que estrenó en México en el año de 2001. Acá les traigo un mapa con avances del programa, ¿no? Acá tenemos la etapa 1 en el color marrón, las provincias contempladas y los pueblos, evidentemente, que están en esas provincias. Tenemos entonces en la provincia de Jujuy los pueblos de San Francisco de Alfarcito y Purmamarca, en la provincia de Santa Fe, Moisés Ville, en la provincia de Buenos Aires, los pueblos de Isla Martín García y La Angelita, en la provincia de San Luis tendríamos La Carolina y en Chubut los pueblos de Camarones y Gaimán. Y finalmente, en la provincia de Corrientes, el pueblo de Concepción. Ya para la etapa 2, en el color verde, tendríamos el pueblo de Villa Tulumba, en Córdoba, el pueblo de Jagüé, en la provincia de La Rioja, Las Cuevas, en Mendoza, Antofalla, en Catamarca, Playas Doradas, en la provincia de Río Negro, Cachi, Salta, Villa Traful, en Neuquén, y por último, Toluín, en la provincia de Tierra del Fuego. Y al final, para la etapa 3, que sería en el mapa con el color púrpura, tendríamos, no está especificado los pueblos, pero tendríamos las provincias de Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero, San Juan, Formosa, Chaco y Misiones. Entonces, como les dije, al final, la intención del programa, aunque no, ahora no está activo, sería seleccionar al menos un pueblo por provincia y así contemplar cada una de las 23 provincias argentinas. Acá hay un folleto disponibilizado por el Ministerio del Turismo con fotografías de, evidentemente, distintos pueblos que componen el programa. Y es interesante pensarmos cómo tales localidades apuntan hacia a la diversidad, a gran diversidad geográfica que compone la Argentina. Estamos hablando de un país muy largo, que tiene distintos paisajes, distintos modos de ocupar y producir el territorio, los distintos territorios que componen esa grande nación conocida como Argentina. Y el programa busca justamente eso, traer a partir de los particularismos locales ese mosaico de lugares, de formas, de culturas que compone el territorio argentino. Y dentro del marco del Congreso, que sabemos que tiene también el apoyo de la UNESCO, les traigo acá un detalle que tiene que ver con el programa Pueblos Auténticos, que son dos pueblos acá. El primero sería La Calle del pueblo de Purmamarca. Purmamarca desde 2003, Purmamarca se ubica en la quebrada de Mahuaca y tal quebrada desde 2003 es reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Además de todas las características geomorfológicas de la zona, también llama la atención el modo como artesanías, producción de arquitectura vernacular, producción de alimentos, toda ese modo de ocupar y apropiarse del territorio, incluso mucho antes de la colonización española. O sea, hay registros en que la quebrada de Mahuaca hubo parte del Imperio Inca, ¿no? Entonces, toda esa particularidad geográfica del norte argentino está contemplada con el sello de Patrimonio UNESCO. Y acá el otro ejemplo sería el pueblo de Moisés Ville, en la provincia de Santa Fe. Acá tenemos la foto de la sinagoga Brenner, que sería uno de los símbolos locales. Moisés Ville tiene una colonia de judíos muy, muy nítida y eso la hace, que hace con que el lugar sea conocido como la Jerusalén Argentina. Y acá traje el ejemplo de Moisés Ville, también un pueblo auténtico, que intentó ser patrimonio UNESCO en el año de 2015, pero su candidatura fue rechazada. Aunque Moisés Ville, desde 1999, es lugar histórico de la Argentina, la sinagoga Brenner, el monumento nacional desde 1999. Entonces,
Traje los dos ejemplos como para pensarmos las distintas implicaciones del patrimonio, es decir, las distintas, los distintos reconocimientos, sea a través de un organismo internacional como UNESCO, sea de cuestiones locales o en este caso, de una política pública turística a nivel nacional, como el tema del patrimonio surge o resurge con mucha centralidad en los proyectos actuales de planificación territorial. Y bueno, para terminar entonces, pensar Pueblos Auténticos, el programa, como una conformación de una red turística de poblados de interés histórico patrimonial, a lo mismo tiempo que se busca desarrollar una red latinoamericana con el ejemplo que les dije de México, que ya tiene su modelo ya consolidado, ya son 20 años de pueblos mágicos, ¿no? En actuación. Y también pensar en distintas instituciones involucradas, aunque Pueblos Auténticos sea una política liderada, ponemos así, por el Ministerio del Turismo, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Obras y Transportes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también están involucradas en dicho programa. Y eso implica pensar entonces en un proyecto territorial, además de un proyecto turístico, un proyecto territorial de planificación y desarrollo. Y como intenté demostrarles acá en esa ponencia, el patrimonio logra ser un instrumento de mucha centralidad en tal contexto. Bueno, les agradezco mucho el evento, el congreso y la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco la tesis que está en curso. Gracias. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a ver y escuchar la propuesta de intervención sustentable para un museo de arte contemporáneo con experiencias de acción climática. Los autores: Mauro García Santa Cruz, Jimena García Santa Cruz, Guillermo García, Hugo Guete, pertenecientes a la Universidad Católica de La Plata, Buenos Aires, Argentina. En esta ponencia se presentan dos propuestas de acción climática para el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la UCAL, que contemplan la intervención sustentable de una sala de exhibición y del patio de esculturas. El museo cuenta con un acervo de gran valor patrimonial. Es un ámbito arquitectónico expositivo que representa un valor en sí mismo y se encuentra inserto en un edificio de valor histórico. Las propuestas de intervención se realizan en el marco de dos proyectos de investigación y desarrollo incardinados en el Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio. Desarrollo del proyecto de rehabilitación energética de la Sala Centauro del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico y el segundo proyecto de diseño de un jardín de esculturas para el Museo de Arte Contemporáneo. Estos proyectos proponen una investigación desde un enfoque multidisciplinario de arquitectura, paisaje y patrimonio. ¿De qué forma y en qué medida estamos capacitados como especie para enfrentar estos cambios globales que nosotros mismos estamos generando? James Lovelock, quien propuso la hipótesis Gaia, expresó entre lapidario y jocoso que antes esperaría ver a una cabra ocupar con éxito un puesto de jardinero que ver a los humanos convertirse en los administradores responsables de la tierra. Aldo Leopold, un precursor del conservacionismo, ya nos había orientado en la actitud ética necesaria para asumir esta responsabilidad al expresar que una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, y es incorrecta cuando no tiende a esos fines. ¿Es entonces el conservacionismo el camino? ¿Hasta qué punto debiéramos practicarlo para permitir que la comunidad biótica y el ambiente que la sustenta puedan regenerarse, mitigando así la situación de cocidio generalizado que estamos instaurando? Edward Osborne Wilson,
otro gran precursor, propuso recientemente que solo si declaramos la mitad del planeta como reserva natural, lograremos lo suficiente para restablecer el equilibrio necesario para nuestra propia supervivencia. La mitad del planeta. John Sowell, otra persona consagrada al conservacionismo, expresó que en última instancia nuestra sociedad será juzgada no solo por lo que hemos creado, sino también por lo que no estuvimos dispuestos a destruir. Entre las actividades realizadas en este proyecto de investigación y desarrollo, se analizan las condiciones ambientales de la Sala Centauro, a través de la medición continua de la temperatura y humedad relativa con distintos data loggers. Para la actualización tecnológica de la sala, se requiere contar con mediciones precisas, a fin de establecer una solución adecuada en su contexto y amigable con el medio ambiente, las personas y los objetos de la colección de alto valor con que cuenta el museo. También se realiza un estudio de la colección para determinar los distintos materiales que componen su acervo. La evaluación para la conservación busca describir la sensibilidad de la colección, el comportamiento del edificio, los riesgos que representan el medio ambiente y el hombre. A partir de esa información, se determinará el principal factor de riesgo para la colección, el edificio y las personas, y el nivel de preparación en caso de emergencia. Al mismo tiempo, se identifican las áreas, equipos e instalaciones que pueden ser mejoradas, con el objetivo de proponer tecnología acorde con la jerarquía de continente y contenido, que a la vez disminuyan la demanda de energía para su funcionamiento. Estas acciones constituyen estrategias de adaptación frente al cambio climático. En el otro proyecto de I+D se propone la realización del diseño de un jardín de esculturas a fin de refuncionalizar el actual patio de esculturas del Museo de Arte Contemporáneo UCALP como estrategia de mitigación del cambio climático. Entre las actividades desarrolladas, se realizaron relevamientos fotográficos del espacio de exhibición de esculturas a cielo abierto y la investigación de posibles materiales sustentables, equipamiento urbano modular e iluminación con paneles fotovoltaicos a incorporar en el proyecto del futuro jardín de esculturas. También se llevó a cabo el relevamiento de especies nativas en el Jardín Botánico Carlos Tais y el Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Reserva Natural de Punta Lara en Provincia de Buenos Aires y otras áreas naturales de la región para incorporar estas especies nativas al diseño del Jardín de Esculturas. La creación de jardines urbanos y la incorporación de árboles colabora con la absorción de dióxido de carbono, disminuye el efecto de isla de calor urbana, aumenta la permeabilidad de las superficies, suministra aire y agua limpios, conserva la biodiversidad. Por ese motivo, constituyen estrategias de mitigación del cambio climático basadas en el patrimonio. Para concluir, queremos recordar la importancia de promover una actitud ética a fin de asumir la responsabilidad de conservar la comunidad biótica ante los cambios climáticos globales que nosotros mismos estamos generando. En este sentido, desarrollar intervenciones sustentables y proyectos de paisajismo en edificios patrimoniales se presentan como experiencias de acción climática concretas desde el ámbito de la cultura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los expositores. Y damos paso a la arquitecta Marcela Klock, quien tendrá a su cargo la ponencia Paisaje Cultural, Patrimonio y Turismo Sostenible, La Ruta de la Lavanda en Azul, Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes. Voy a presentar un trabajo que he denominado Patrimonio Cultural, Paisaje Cultural y Turismo Sostenible, La Ruta de la Lavanda en Azul, Provincia de Buenos Aires. Se trata de una experiencia que tuve la posibilidad de conocer el año pasado en ocasión de una visita turística a la Ciudad Azul.
Azul está ubicada aproximadamente a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una ubicación central en la provincia, próxima a ciudades importantes, con las cuales conforma una red de ciudades, y a su vez tiene una buena accesibilidad por diferentes medios. Después de la pandemia se constituyó en una opción de turismo de cercanía muy valiosa y muy apreciada. Pero Azul es conocida por ser la ciudad cervantina de Argentina. Turísticamente hablando, el atractivo de los visitantes fundamentalmente estaba sentado en esta condición. ¿Qué significa esta declaratoria que obtuvo la ciudad en el 2007 por parte del Centro UNESCO Castilla-La Mancha? Significa que integra, junto con otras ciudades, esta categoría de ciudad cervantina, porque posee una de las mayores colecciones de ediciones del Quijote de La Mancha fuera de España. Esta colección perteneció a un vecino de la ciudad, el doctor Bartolomé Ronco, quien durante su vida, además de su profesión de abogado y de fundar y crear dos revistas y de tener una participación destacada en la ciudad, se dedicó a coleccionar ejemplares de este libro y llegó a reunir unos 300 ejemplares. El hecho de ser ciudad cervantina también dio origen al Festival Cervantino de Argentina, un festival que se lleva a cabo anualmente, obviamente se suspendió por la pandemia, y que no solamente se dedica a lo literario, a lo que tiene una relación directa, sino que abarca otras expresiones artísticas, tales como la música, el teatro, la pintura y la escultura, y constituye un atractivo muy importante de la visita a Azul. ¿Quién era el doctor Ronco, que a su vez crea la Biblioteca Popular de Azul? Bueno, un vecino que en realidad era porteño, que se traslada y se instala en Azul cuando se casa, y colecciona estas ediciones del Quijote, que en vida llegaron a unas 300 y hoy son más de 500, y su casa museo, una casa construida en 1883, es el lugar de visita y el lugar donde se puede ver esta presencia de Cervantes en Azul, muy ligada a la cultura popular. La presencia de Cervantes no es solo las ediciones, no es solo el festival, se extiende a muchos ámbitos populares en la ciudad y también al arte. Hay dos grupos escultóricos notables del escultor ferroviario o artista ferroviario Carlos Regazzoni, uno específicamente dedicado al Quijote y que se encuentra en la Plaza del Quijote, y el otro, un complejo escultórico muy importante también, denominado el Malón, quedó inconcluso luego de la muerte del artista. Esta propuesta cervantina y todos los condicionantes viene a sumarse a lo que es el objeto de esta presentación, y es esto de la ruta de la lavanda. ¿Y qué es básicamente esta intención, este proyecto que ya se está llevando a cabo y con muy buenos resultados? Esto surge a partir de un grupo de emprendedores que se reunieron en torno al cultivo de la lavanda. Esto no surge en la ciudad de Azul particularmente, sino que una de estas emprendedoras tuvo posibilidades hacia fines del 2019 de viajar a Francia, de tomar contacto en el sur de Francia con las ciudades a las cuales se las une con el tema de la lavanda y los cultivos de lavanda, como es toda la región de la Provence en el sur de Francia,
Balanzón específicamente, y allí digamos que se asombró con la posibilidad de un cultivo que brinda muchas posibilidades, que tiene canales para darle valor agregado y para convertirse en un recurso económico, un desarrollo local y un desarrollo turístico, ya que son muchas las posibilidades que se abren a partir de este cultivo. Los beneficios de la lavanda son muchos, no solo medicinales, sino también cosméticos, por lo tanto hay una amplia variedad de productos que se pueden comercializar y que tienen que ver con este desarrollo local turístico. Esta ruta de la lavanda empezó a tomar espacios urbanos y rurales, obviamente los rurales con las plantaciones y con el turismo de estancia o el turismo para ir a ver cómo se desarrolla el proceso, y también empezó a tomar espacios públicos en la ciudad como la plaza principal o otros edificios públicos que en sus jardines han incluido la lavanda como referente. Este grupo de emprendedoras va más allá de un grupo que coordina cultivos y que hace algunos productos derivados, sino que conformó algo que ya llaman el Club de la Lavanda, que es un proyecto armado de desarrollo turístico, económico y educativo, que ha sido declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, y que gira en torno de la siembra de la lavanda, de la producción y de la comercialización de productos derivados. No solamente quedaron allí, sino que empezaron a tener presencia en el ámbito educativo, dando distintos talleres de formación a futuros emprendedores o a gente interesada o a futuros productores de los productos derivados. Y también solicitaron la inclusión del tema en la planificación curricular escolar. Es decir, este club es una red de productores que van como fortaleciéndose unos con otros y van avanzando en esta propuesta turística, económica y educativa. Azul no es solo esto, digamos que la ruta de la lavanda viene a sumarse a un patrimonio muy rico, a un patrimonio que también se destaca y a un patrimonio que también es objeto de la visita turística, como pueden ser, por ejemplo, las obras de Francisco Salamone, la plaza principal, por ejemplo, que fue absolutamente diseñada, su ornamentación, la iluminación, los maceteros y un particular solado en zigzag de tres colores que es bastante significativo e identitario de esta plaza, y también la portada del cementerio con la majestuosa escultura del ángel vengador que tiene por detrás esas tres grandes placas de piedra que simbolizan el descanse en paz. O el matadero municipal con su plano vertical con forma de cuchilla en alusión directa al uso del edificio. Estas obras atraen estudiosos, arquitectos o interesados en la obra particular de Salamone. Es decir, que esta propuesta de la lavanda viene a integrar este paisaje cultural, a sumarse a las valiosas propuestas en lo patrimonial, y se presenta como un turismo sostenible, colaborar en el cultivo, ver los procesos de cómo se destila, ver las plantaciones, hablar con los que están directamente ligados a este proyecto. Azul, con la ruta de la lavanda, vuelve a posicionarse más allá de Cervantes,
Yo lo veo como una nueva revisión. Yo lo veo como algo que se suma a otros referentes de interés turístico, tanto Cervantes y El Quijote como obras patrimoniales valiosas, y también las casas museo, por ejemplo la del mismo Ronco, el Museo de Arte, es decir, esta nueva retematización de la ciudad fortalece el desarrollo local y se suma o suma interés a la visita turística. De alguna forma, esta lavanda y su color hace alusión también a la etimología de la palabra lavanda, que remite al color azul, que también se asocia con el nombre de la ciudad, aunque no tiene que ver con el origen del nombre. Pero de un modo casual permite una nueva identificación de quienes viven y quienes la visitan. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marcela. ¿Te parece, Graciela, entonces ahora pasamos un breve espacio de preguntas, consultas? Sí, muy bien. Invitamos entonces a quienes están asistiendo a este bloque a hacer consultas o reflexiones a los cuatro equipos que participaron de este bloque. Bueno, mientras piensan alguna pregunta, yo tenía alguna para hacer a la primera ponencia, la del anfiteatro Martín Fierro. ¿Está presente Agustina? No sé si está Agustina. Bueno, vamos a aprovechar que sí está Marcela acá con nosotros, acompañándonos, vicepresidenta de ICOMOS, que acaba de hacer su exposición. Y bueno, me encantó la propuesta de la Ruta de la Banda, me parece muy interesante el proyecto. Y bueno, vos mencionaste en la ponencia que pertenece a este proyecto a una red de productores, por lo tanto, esta experiencia se está replicando en otras localidades de la provincia. Si podrías contarnos un poquito sobre eso. Bueno, buenas tardes, cómo no. Para el asombro de los que conocimos esta propuesta o de la forma en que yo la conocí, esto ya se está replicando en muchas otras ciudades cercanas de la provincia de Buenos Aires, que por las condiciones de clima y las características particulares son aptas para este tipo de cultivo, y esta red se ha extendido más allá de lo nacional. Y también están en continua comunicación con productores a otro nivel, como puede ser el sur de Francia y otras zonas que tienen particularmente este cultivo. Lo particular y que yo destaco es que, a pesar de muchas dificultades, porque obviamente no fue fácil el comienzo, la lavanda es un cultivo, digamos, que no requiere demasiadas cosas, pero que lleva su tiempo hasta que comienza a poder dar digamos, lo necesario como para hacer valor agregado y poder obtener derivados que se puedan comercializar. No fue fácil al principio. Se aprovechó el tiempo de pandemia, básicamente, en lo que se trabajaba capacitándose por Zoom y bueno, intercambiando correos e información con otros lugares donde se producía. Y se trabaja, digamos, desde el empuje de la propia comunidad, y fue muy bien recibido, no solamente por las autoridades municipales, sino
por el Senado, que termina reconociendo esta actividad porque ya tiene una estructura propia y porque comenzó también un trabajo de difusión en lo que hace al turismo, muy, muy particular. Y bueno, es muy común que si uno va a un restaurante o bueno, está alojado en un hotel en la ciudad, bueno, encuentra algún souvenir relacionado con la lavanda, como para seguir reposicionando esta nueva tematización, que no deja de ser un importante desarrollo local, que a su vez fortalece lo turístico y, bueno, como lo explico en el trabajo y por lo menos en mi opinión, suma un motivo importante más a los que ya tienen la ciudad, porque esas obras de Salamone ya tienen su público y son atractivas por sí, pero bueno, esto abre mucho más el abanico de interés en hacer una visita de este tipo. Están con turismo de estancia, están con propuestas que tienen que ver con esto, pero que a su vez nunca dejan de sumar el resto de lo que es importante en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y creo que bueno, los cuatro trabajos que se han presentado han sido fieles a lo que planteaba el eje de esta comisión, que era el desarrollo sostenible, el turismo, la participación comunitaria. Y en ese aspecto, justamente el del rescate de la cultura inmaterial, como ha sido la ponencia de Marcela, también el rescate del anfiteatro en La Plata, el rescate de ese patio en la Universidad Católica de La Plata, el rescate de estos pueblos auténticos. La pregunta para Williams es, ¿cómo ha avanzado en los últimos tiempos el proyecto? Si desde turismo lo han continuado, ¿qué perspectivas considerás que se ha podido investigar si el Ministerio de Turismo está avanzando en ese aspecto? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bueno, primeramente, gracias por poder compartir mis indagaciones acá en ese espacio y felicitaciones por el Congreso. Mira, yo he hablado con técnicos y funcionarios y funcionarias del Ministerio y ahora la información que tuve es que el programa Pueblos Auténticos está desactivado. Y eso, bueno, nos hace pensar un montón de cosas y de entre ellas un fenómeno que pasa en muchos países de Latinoamérica, que son las descontinuidades, en las políticas públicas. El programa estuvo activo entre los años de 2016 y 2020, o sea, estamos hablando de algo muy reciente, pre-pandémico, y yo particularmente lo veo con mucho potencial, ¿no? Y siempre logrando lo que estamos discutiendo desde ayer acá, es decir, la población local como protagonista, ¿no? De los procesos de reconocimiento, de intervención. Pero bueno, por cuestiones de política, eso quedó inactivo. Es interesante pensar porque en Argentina el programa sería la primera propuesta a nivel nacional, es decir, contemplando las 23 provincias del país. Pero ya hay un programa de la provincia de Buenos Aires que se llama Pueblos Turísticos, que ya me parece que desde el año 2008, si no me equivoco, está activo, pero sería limitado a la provincia de Buenos Aires. El programa Pueblos Auténticos sería como la primera iniciativa a nivel nacional que contemplaría las 23 provincias. Pero bueno, por ahora está desactivado. Muchas gracias, Williams, y ojalá que se retome o al menos proteger todos estos pueblos que han quedado en riesgo, el trabajo que se hizo en Alfarcito, el de Camarones, en Mendoza mismo se quiso rescatar las cuevas, pero todavía no se ha logrado, así que esperamos que eso prosiga. Obrigado. Una última pregunta para el equipo de Mauro, Jimena
Guillermo y Hugo. Si se han hecho avances con relación al proyecto del PACI, porque con el proyecto lo conozco, pero no sé cómo está en este momento. Perfecto, Silvia, gracias por la consulta. De hecho, se está realizando la segunda etapa de ese proyecto y nuestra intención es poder, en los próximos meses, poder empezar a realizar las primeras acciones de intervención en el espacio a partir de la participación de estudiantes de la propia Facultad de Arquitectura y Diseño y la posible incorporación para algunos talleres de estudiantes del colegio preuniversitario de la universidad que tiene sede en el mismo edificio en el que se encuentra el Jardín de Esculturas, que tiene la particularidad de ser un secundario con orientación en diseño. Por lo tanto, están también muy interesados en las temáticas que luego se desarrollan en la Facultad de Arquitectura y Diseño. En ese sentido, nuestra intención fue siempre, inclusive con los antecedentes del proyecto, que es un trabajo práctico de la asignatura Arquitectura, Paisaje y Patrimonio, estar involucrando a los jóvenes, que son quienes van a heredar en los próximos años todo este patrimonio, y de esta forma, con el proyecto de investigación que presentamos hoy, la posibilidad de implementación de un proyecto de extensión, entendemos que podemos cerrar un ciclo que inicia con los propios interrogantes de los jóvenes, y luego de este tiempo de investigación y de divulgación, puede volver a ellos a partir de herramientas concretas para la acción. Bueno, muchas gracias, Mauro. Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, entonces pasamos a un cuarto intermedio hasta el próximo bloque de... Creo que hemos cumplido muy bien, Silvia, con el horario, ¿no te parece? Perfecto. Muy bien. Estamos en punto. Buenas tardes. Seguimos con esta. Muchos saludos. Chao, gracias. Chao, Silvia. Chao, Marcela, y a todos.